Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a, como ya es costumbre el día de hoy sí ya puedo decir que es costumbre porque ya van un par de miércoles, varios, digamos que tres o cuatro, no sé, en fin, ¿qué más da? Como ya es costumbre, vamos a hablar el día de hoy un consejo rápido, hoy con Krita. ¿Sabe qué? La semana pasada, si mal no recuerdo, publiqué un video en cómo trabajar los niveles en cuanto a medios tonos, luminosidad, bla, 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 en GIMP. Y alguien por ahí me decía, porque de hecho yo lo digo en el video, que también se puede hacer en Krita. Alguien me dice, ok, pero no dijiste cómo. Y es un buen punto, es cierto, no lo dije. Así que, pues el día de hoy lo hacemos. Esto va a ser más que rápido. No hay algo más que rápido. Súper rápido. En fin, ¿dónde lo encontramos? En Filters. Filters Adjust. También hay un shortcut que es Control L, ¿sí? Adjust, si se da cuenta acá, Control L, Levels, ¿sí? Ok, mismo, Control L. Y nos vamos a encontrar acá con los niveles, similar al video de GIMP, si usted se da cuenta. Ahora bien, podemos hacer un Edit Presets. Digamos, como tenemos un preview, aquí tenemos el clic de preview, ¿sí? Digamos que vamos a hacer un poco más oscuro acá. Vea. Y va el medio tono. Vamos a aclarar el medio tono. Un poquito más. Mucho. Ahí. Digamos ahí. Solo, esto es una prueba, por supuesto. Y ahora vamos a donde dice Edit Presets. Y vamos a dar clic donde dice Bookmark Current. Se da cuenta, hay algo que dice New Configuration. Y esto le vamos a poner prueba. Le damos Close. Y, ok, cancelamos. Vuelve a la normalidad, como se dio cuenta. Y ahora, Filters, Adjust, Levels. La próxima vez, aquí, bien, la próxima vez que usted entre a Krita y le dé clic aquí donde dice Default, el que usted grabó va a estar ahí. Cuando yo le doy clic, vea usted lo que va a pasar con la imagen. ¡Tarán! Se ajusta exactamente a los niveles que usted le dio con anterioridad. En otras palabras, pues, esto es exactamente lo que explicaba yo en el video de GIMP, ahora aplicado a Krita. Ni más, ni menos. Así que, pues nada, espero que les sirva, de verdad, espero que les sirva y que pues, lo aplique en un futuro. Este es un, por cierto, este es un proyecto que jamás terminé, no sé por qué. A lo mejor, y lo retomo más adelante. Yo soy Alberto Chávez, recuerde, gracias, primero que nada, por seguir el canal. Si le ha gustado, si usted considera que le va a servir, suscríbase al canal A Guatemala Chávez. Suscríbase al canal de YouTube para recibir las notificaciones respectivas. Si le gustó también y cree que le va a servir a alguien más, pues dele like y compártalo para que la comunidad crezca. Y también, pues, si me quiere seguir en las redes sociales, no tiene más que seguir las direcciones en la descripción del video y en el post del blog Diseño Libre, blog mío, por supuesto, a Guatemala 2, 12 números, punto blogspot.com. Si se quiere convertir en mi mecenas y ganarse mi gratitud eterna, pues no tiene más que llegar a mi cuenta de Patreon, www.patreon.com/a Guatemala, y dar clic ahí en el botoncito rojo que dice Become Patron. Y nada más, nos vemos la próxima semana, espero yo. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.